Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Jonathan Mateo y el día de hoy estamos aquí en un nuevo video de Android. Volvemos a lo que es Android, ya un poquito alejándonos de lo que es Windows 10. Si no sabes de qué estoy hablando, pues acá abajo en la descripción te dejo los videos de la instalación y todo eso de Windows 10. Así que bueno chicos, pues solamente quiero recordarles que pueden suscribirse al canal, es gratis y te sirve toda esta información que te voy a dar a continuación. Y bueno, pues bienvenido una vez más al canal. Después de todo esto, pues vamos con nuestra intro y comencemos con este bonito video. Bueno, pues estamos aquí una vez más de regreso con lo que es Android. Y bueno, pues hoy les traigo un video un tanto peculiar. ¿Por qué? ¿Por qué peculiar? Porque el día de hoy vamos a ocupar nuestro teléfono Android como mousepad o panel táctil, de como si fuera una laptop. En este caso pueden ocuparlo con una tableta de Windows 8, o pueden ocuparlo con un, no sé, con una laptop que ya no le sirve el touchpad, o con su computadora de escritorio. Esto lo pueden hacer si tienen una computadora que está con Wi-Fi, o que están con el cable de red. No importa cómo esté, pero es lo mismo, ¿ok? Para esto necesitarán estar conectados a un router, tanto la computadora como el teléfono Android. Así que en este caso yo estoy conectado a mi red, que se llama AxePoint, y pues los dos dispositivos tienen que estar conectados, ya sea tanto cable como vía inalámbrica. Así que bueno, a un lado de esto, pues vamos a ir a la Play Store. Vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar una aplicación que se llama Wi-Fi Mouse. Wi-Fi Mouse. Le van a dar a instalar y vamos a instalar una cosa acá en la computadora. Ok, pues simplemente vamos a abrir nuestro navegador preferido. En este caso tengo Google Chrome y vamos a buscar Wi-Fi Mouse. Así, Wi-Fi Mouse. Si no, te dejo acá en la parte de abajo de la descripción este link de la página oficial. Vamos a bajar un poquito más a la página y vamos a ir donde dice Mouse Server Windows. Esta aplicación sirve tanto para Windows, para Mac OS y para Ubuntu, Fedora y otros variantes de Linux. Ok, ya que tenemos esto, vamos a descargar el Mouse Server Windows. Yo ya no lo descargo porque ya lo tengo. Una vez ya instalado, vamos a dirigirnos a la aplicación, ¿ok? Ahí dice Mouse if running in background, ¿ok? Ahí nos muestra una IP, la cual es la que vamos a utilizar, ¿ok? Ok, vamos a dirigirnos a la aplicación. Vamos a abrir nuestra aplicación y vamos a dar donde dice Server. Ahí estará buscando. Y si no les aparece ninguna de estas IP, ustedes la tendrán que poner manualmente. Yo ya tengo introducida la IP y vamos a seleccionar la IP. Tiene que coincidir nuestra IP, la IP de aquí. Como ven, es la misma que la del teléfono. O sea, estoy poniendo las dos pantallas aquí en el mismo ángulo. IP es la misma que la del teléfono, como la del la computadora, ¿ok? Vamos a seleccionar la de la que nos muestra la computadora. Vamos ahí donde está el engranito o algo así, que es como un clip, y aquí nos aparece. Y bueno, como ven, aquí estamos en la interfaz de lo que es el mouse. Y bueno, como ven, yo estoy moviendo el mouse aquí en la pantalla y también se está moviendo en la pantalla del teléfono. Esto es ahí voy a abrir el este. Y como ven, a mí me cuesta trabajo porque yo estoy acostumbrado al mouse de la computadora, ¿no? Pero pues a los que estén familiarizados con el touchpad y todo eso, pues viene bastante bien, viene formidable. Bueno, en un caso de que no tengas mouse, puedes ocupar esta opción. O puede ser para presentaciones de PowerPoint que tú quieras, seguir a la siguiente diapositiva, pues puedes ocupar esto, ¿ok? Aquí como ven trae otras opciones, como pueden ver aquí el controlador de reproductor de música, que también lo puedes descargar o lo puedes conseguir.
Aquí tenemos como para teclear. Miren, o sea, vamos a ver. Ahí, como ven, estoy escribiendo. Hola. Como ven, yo puedo controlar mi teclado perfectamente con esto. Aquí tenemos para la opción de diapositivas. Aquí podemos dar siguiente, siguiente, siguiente y así. Ok, pues esta aplicación es bastante útil para todos aquellos estudiantes, para todas aquellas personas que pues se les ha descompuesto el mouse y necesitan. Esta opción es formidable para aquellas personas que no tienen un mouse, o que se les ha descompuesto su touchpad y tienen un teléfono, pues esto viene bastante bien, o pues les digo, para diapositivas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que les haya gustado este bonito video. No olviden dejar un like, una suscripción al canal, que se agradece bastante. Yo soy Jordan y nos vemos en el próximo video. Adiós.